En Venezuela vas para un hospital, no hay insumos. Y los insumos que llegan, los poquitos que llegan, te los quieren vender en una cantidad que no tiene uno. Uno se muere ya. ¿Y aquí ha recibido buena atención médica en el hospital de México? Gracias a Dios, sí. Ah. Pero necesito una incubadora para mi bebé. El bebé se llama incubadora. La necesito. Y por no tener un carnet, no me pueden hacer nada. Nosotros como pueblo guayú pues no hemos sentido, el abandono del gobierno, ya que él no nos ha dado como la herramienta para poder sostenernos en esta crisis de frontera que hay, y sobre todo en los niños, porque en estos momentos son los niños los que sufren esta situación, se ven afectados en salud, se ven afectados en educación, se ven afectados en la alimentación sobre todo, porque ya para nadie es un secreto que en La Guajira ha habido muerte de niños por la desnutrición.